En Colima la caída de dos puentes vehiculares por las lluvias encendió las críticas a la actual administración de la gobernadora morenista Indira Vizcaíno, quien apenas hace cinco meses había inaugurado dichas construcciones. Para el diputado local por el séptimo distrito de Colima, se trata de una obra que siempre representó un riesgo a la población. A ver, lo, lo primero que yo diría es, eh, es preocupante porque estamos hablando de que es una obra que entregaron apenas en mayo. Hay todo un, un problema de planeación en esta obra y, y lo que a mí me parece preocupante es el riesgo que estuvo corriendo la población. Que transitaba precisamente, eh, específicamente por el puente del Arroyo Seco. Los dos puentes costaron más de 33 millones de pesos. En cada una de las edificaciones dañadas, las placas que conectan la entrada y salida al puente con la carretera se vinieron abajo. A través de un comunicado, la gobernadora de Colima justificó de esta manera en que el puente no sufrió daños, solo las estructuras de transición entre la construcción y la vialidad. Justificación ilógica para el diputado Jesús Dueñas. No, bueno, es que, digo, si te defiendes de esa manera, pues ¿de qué te sirve el puente si no vas a tener el acceso al puente? O sea, me parece que es muy ilógico el razonamiento de la gobernadora. No nos sorprende porque así ha sido la manera de gobernar de esa administración, sin razonamiento, sin autocrítica, sin sentido eh, lógico, sin sustancia gubernamental, que eso es lo, lo preocupante. Los dos puentes dañados por Lidia fueron un emblema para la actual administración en Colima. La forma en que el gobierno local ha informado sobre el tema y el cómo ha procurado no revelar el nombre de la empresa constructora habla de posibles actos de corrupción al mantener la información reservada. Habla el diputado local Jesús Dueñas. Y lo que sí podemos decir es que a legua se ve que es una obra en la que hay inmersa muchísima corrupción. Estamos hablando de 18 millones que costó esta obra. Eh, pero bueno, vienen otras obras que están en camino y que lo que nos preocupa es que una que acaban de entregar en mayo, que ya se la acabó un desastre natural por una mala planeación, una mala ejecución, una mala supervisión y una entrega que la hacen de una manera irresponsable, por supuesto que es responsable es la gobernadora del estado. Los... Y aquí la pregunta es, amigos, ¿por qué se les caen las obras? ¿Por qué se les están cayendo los puentes? ¿Por qué se cayó el metro, la línea 12 de, de la Ciudad de México? ¿Por qué se les están cayendo las obras? Pues claramente porque hay corrupción. Están metiendo materiales, corrientes y se están ahorrando todo el dinero. ¿Y a dónde se está yendo todo ese dinero, amigos, que, que se están ahorrando en las obras? Pues al colchón de Obrador. Así es como trabaja Obrador. En el libro El Rey del Cash nos damos cuenta cómo es que Obrador trabaja. Él, amigos, ahorra, él, él agarra dinero de donde sea. Él obtiene dinero de donde sea. Y claramente ahí en el libro del Rey del Cash nos damos cuenta cómo es que Marcelo Ebrard ayudó a la campaña de Obrador. Cómo es que los, um, los sobres de Pío y Martinazo y el carrusel de, 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 del hombre este que le ayudaba, es que, amigos, Obrador es un avarón. Obrador está obteniendo dinero de donde pueda obtener. Y las obras se les están cayendo por la corrupción. La corrupción que nos dijeron que iban a venir a desterrar, amigos. Es el, es el sexenio donde hay más corrupción y ahora con el INAI trabajando nos vamos a enterar de todos estos chanchullos que están haciendo y nos vamos a enterar y todo el mundo tiene que saber que Obrador... Es el presidente, amigos, es el individuo, es el mexicano, es el ciudadano, es lo que usted le quiera llamar, es el inquilino de palacio más corrupto y más ratero de la historia. Y por eso le están cayendo las obras, porque las hacen con las patas, porque se ahorran el dinero, porque se roban el dinero. No hay de otra, se roban el dinero, se están robando, amigos, el dinero del presupuesto a manos llenas, estos corruptos de la cuarta deformación.